ya, así que en cualquier momento vamos en vivo. Ya estamos en vivo a través de Facebook. No se retiren, en un momento comenzamos. Vamos a darle oportunidad a que sigan entrando poco a poco a través del Zoom. A veces el sistema, la versión original demora un poco. Vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos los que están conectados a través de Facebook Live de Biblioteca Centro para Puerto Rico y a los que se van integrando a través de Zoom. En el día de hoy me encuentro con Urania Domínguez de Llovio. Ella es nuestra recurso para el taller Espacios Creativos para Cuidar el Alma. Ella viene en representación de Casas Sin Fronteras y es arte terapeuta. Ya esta es la segunda ocasión en la que Urania está con nosotros como recursos y estamos muy contentos de tenerla de vuelta. El primer taller estuvo buenísimo y las personas quedaron bien contentas, así que aprovechen este maravilloso recurso que tienen en el día de hoy. Las preguntas para los que están en Zoom tienen hoy una versión diferente a la que se usa en otras ocasiones. Tenemos un Q&A, que es para hacer preguntas y respuestas. Así que les agradecemos que en la medida posible escriban sus preguntas en esa sección y no a través del chat. Ya para los que están a través del Facebook, pues las preguntas las pueden someter a través de los comentarios. Vamos a comenzar. Les dejo entonces con Urania. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí conmigo. Algunos quizás están repitiendo desde la vez pasada, que fue en el mes de junio, si no me equivoco. Pero para beneficio de los que no están, pues voy a repetir, de los que no vinieron y compartieron conmigo el mes pasado, pues voy a repetir un poquito de información. Yo soy Urania Domínguez, soy arte terapeuta y especialista en vida infantil. Llevo en el arte terapia desde el 2006 y he trabajado en diferentes ámbitos. Hoy les voy a hablar un poquito de eso. Y el desglose del día de hoy, de la actividad de hoy, es que les hablaré un poquito de lo que es arte terapia. También les voy a hablar de lo que no es arte terapia, de la práctica en Puerto Rico. Les hablaré un poquito de las preguntas que más me hacen sobre la arte terapia, que son las que a menudo contesto, pues se las voy a contestar, aunque no me las hagan hoy, por si son las preguntas que ya tienen. También les daré un ejemplo de un paciente mío y vamos a hacer arte también. Así que cojan los materiales que tengan cerca, crayolas, marcadores, papel de construcción, lo que quieran, que al final vamos a hacer una pequeña actividad de arte. Entonces, empecemos con qué es arte terapia. Y importante que se sepa que el arte terapia es una vertiente de la psicoterapia, donde se usan los medios de artes visuales para explorar las emociones y la historia de cada ser humano. Y lo positivo de usar el arte como tal, o los medios de arte, es que nos ofrece un medio de comunicación para expresarnos cuando a veces la palabra se nos dificulta o no sabemos qué palabras usar. Yo siempre digo que la palabra siempre requiere el filtro mental de qué tenemos que decir o qué no deseamos decir o el miedo de decir algo, mientras que cuando hacemos arte conectamos con otras partes de nosotros que no necesariamente conocemos que están ahí. Y puedes salir a flote sin la necesidad de filtrar la palabra. Entonces podemos ver otras cosas que quizás no sabíamos que estaban adentro de nosotros. Y el arteterapeuta, con sus conocimientos, nos guía, puede guiar al cliente, a la persona, en ese conocer, en esa autoexploración, en esa comunicación y llevarnos a lo que queremos, ¿no? A reconocernos, a explorarnos y a saber lo que quizás no sabíamos de nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso es tan importante la guía de un arteterapeuta dentro de la práctica de arte terapia. Tengo unas notas que voy a seguir, por eso ven que estoy viendo para un lado de vez en cuando. Entonces, en el arte, pues, lo podemos usar, cualquier persona puede usar el arte o el arte terapia, como quien dice. Y no tiene que ser un problema de salud mental. Puede ser que estás pasando un momento difícil en la vida. Puede ser una persona en grupos de adicción, puede llevarse a cabo la arte terapia. Personas envejecientes, personas con Alzheimer, inclusive personas ciegas, niños en general. Adultos en general, no es algo que es exclusivo de niños. Muchas veces que he trabajado en la arteterapia con adultos, no falla que me digan, yo no dibujo desde hace tantos años, el arte no es exclusivo para niños. Ni el juego tampoco, hay muchas cosas que pensamos que dejamos atrás cuando somos niños y perdemos esa capacidad creativa, esa capacidad de explorar, de jugar, cuando es tan importante en la vida completa. Uno lo dice, mantener el niño interior, pero la realidad del caso es que la necesidad de explorar a uno, de explorar la creatividad, de expresarse, siempre existe y no deja de ser cierta cuando somos adultos, cuando somos viejitos, cuando tenemos Alzheimer, cuando tenemos alguna discapacidad. Siempre es importante el uso de cualquier forma de arte, porque no solo ayuda a expresarse, sino sana el alma, sana las emociones, sana... tanto. Y ojo con la palabra sanar. A mí no me gusta usarla mucho porque yo no puedo garantizar que esto te va a sanar. Es una alternativa que te puede ayudar a estar mejor. Pero no es una garantía. Eso también va a depender del esfuerzo de la persona y de la condición de la persona. Cierto es que la arteterapia se usa en salud mental, con condiciones de salud mental leves y severas. Pero importante entender que de tener una condición de salud mental no es exclusivamente necesario, o sea, no es... el arteterapia es un acompañamiento a la psicoterapia, pero si la persona ya está recibiendo terapia con un psicoterapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, esa terapia también es importante seguirla. O sea, que la arteterapia es un complemento a estas terapias. No es que vas a sustituir una por otra, porque no necesariamente siempre te puede servir del todo. Si quieres, por ejemplo, si estás tomando algún medicamento para la ansiedad, quieres dejar el medicamento, el arteterapia puede ayudarte en ese proceso, pero siempre y cuando tú estés bajo el cuidado de tu psiquiatra y bajo constante evaluación del psiquiatra. O sea, yo nunca te voy a decir, deja los medicamentos y dedícate solo a la arteterapia, porque ese no es mi lugar. Pero cierto es que la arteterapia puede ayudarte para manejar la ansiedad, para manejar emociones difíciles como la ira, la depresión, la tristeza, cualquier otra emoción que es difícil sentir. ¿Okay? Entonces... que es importante tener en la arteterapia. La figura del terapeuta es necesaria cuando estamos haciendo arteterapia propiamente dicho, pero no solamente la figura del arteterapeuta, también se necesitan los materiales, el espacio, el setting, que llamamos el setting en psicoterapia. El setting incluye los espacios, el espacio donde tú vas a trabajar, un espacio que promueva el sentido de seguridad, que promueva la expresión y el sentido de que esto es un espacio íntimo entre el terapeuta y yo. Y si es en grupo terapia, lo mismo. Y el horario y la continuidad. Yo saber que si yo estoy yendo a mi terapeuta semanalmente, yo tengo esa rutina. La rutina para tener una estabilidad emocional a veces es muy necesaria. Así que la rutina de que yo voy a ver a mi terapeuta cada semana, cada 2 semanas, eso es necesario para el cliente. Y saber que es de tal hora a tal hora. Pero también entender que tiene un final. O sea, que si de 5 a 6 es mi terapia, pues a las 6 cerramos. Y si hay que queda algo pendiente, se trabaja a la próxima sesión. Yo soy a veces un poco flexible, especialmente si son niños, pero siempre es importante tener ese cierre porque es un aprendizaje de vida, ¿verdad? Los materiales. Cuando yo trabajo arteterapia, a mí me gusta tener todos los materiales disponibles para el cliente. ¿Por qué? Porque lo que haga la persona, con qué lo hace, cómo lo hace, todo eso es importante para mí. Todo yo lo observo. Yo no solo voy a estar para ver la obra final. La obra final para mí es lo de menos. Yo necesito ver todo lo que ocurre en ese proceso creativo y por qué decide usar un material u otro. A veces yo invito o yo doy una guía a usar un material porque creo que es necesario en ese momento. Por ejemplo, si veo una persona con dificultad de manejo de emociones, de manejo de ira, puede que use un material que embarre mucho, que sea pintura, barro, plastilina, papel maché, algo que haga que la persona se tenga que embarrar las manos. Porque es una manera donde yo puedo canalizar esa emoción en ese momento, ¿verdad? Y utilizar los medios de arte para canalizar esa emoción. Y puede que esa persona en ese momento quiera embarrarse o sin quererlo lo hace. Porque los materiales que ayudan a embarrarnos nos ayudan a manifestarnos, a botar esa energía. Y luego ya cuando se acaba la sesión, ya boté esa energía, ya no necesito expresar ira de manera exorbitante o la tristeza de manera exorbitante porque ya lo hice en terapia. ¿Okay? A una persona que puede padecer de ansiedad, puede ser una persona meticulosa, que necesite algo, canalizar la energía de otra manera, con un dibujo, con algo que sea detalle, que al momento de usarlo estoy en un control total de lo que estoy haciendo. Entonces puede que yo invite a utilizar un lápiz de color, un bolígrafo, un marcador, porque eso no es de embarrarse, sino de hacer dibujos más controlados, ¿verdad? Estoy dando ejemplos. No significa que una persona que tenga ira no pueda usar el dibujo controlado para canalizarlo y viceversa. Siempre va a depender de lo que esté ocurriendo en el momento y lo que esté ocurriendo en la vida de la persona. Pero que se entienda que los materiales tienen unas cualidades que el arteterapeuta tiene que conocer, las cualidades y cuándo son necesarias cada cualidad al momento de hacer arteterapia. Entonces, preguntas que me hacen muy frecuentemente es, ¿dónde se estudia arteterapia? Y una de las, lamentablemente en Puerto Rico todavía no se estudia, pero sí es importante entender que el arteterapeuta a nivel de Estados Unidos y de los requerimientos de la Art Therapy Credentials Board requiere una maestría en arteterapia. En algunos casos, personas que ya se han hecho psicólogos o profesiones relacionadas hacen los cursos de arteterapia para tener su licenciatura o certificación de arteterapia dentro del encuadre de Estados Unidos, porque es donde la profesión está regulada. Voy a compartirles un momentito que no les compartí ahorita, pero se los quiero compartir. Y es esta imagen, que básicamente es, yo resumo lo que es arteterapia en esta imagen, y espero que la puedan ver. El arteterapia es el cliente, el terapeuta y la obra de arte. Y yo le añado, este triángulo terapéutico lo creó la autora Joy Shevarian, que es una arteterapeuta, una de las precursoras en Europa. Y yo le añadí a este triángulo lo que se llama el proceso creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista arteterapia propiamente dicho, estas vertientes del triángulo se necesitan. El cliente, obviamente, es la persona que hace el arte. El terapeuta que va guiando al cliente en su proceso terapéutico. La obra de arte, lo que plasma la persona, ¿verdad? Que a veces es algo que plasman los dos. Y el proceso que ocurre dentro de ese espacio. Todo lo que ocurre, material que se use, palabra que se pronuncia, todo lo que el aire que se respira, el espacio que se está trabajando, todo afecta a la terapia y el proceso terapéutico. Así que para mí eso es un resumen de lo que es arteterapia. Okay, creo que hay una pregunta. ¿Puede la pintura ayudar a explorar eficientemente emociones reprimidas o pensamientos recurrentes? Por supuesto que sí. Es de lo que se basa la arteterapia. No hay un cómo funciona preciso, porque en cada persona eso es algo totalmente diferente. Eso sí, les voy a invitar a todo el mundo a que utilicen el Q&A para hacer las preguntas en vez del chat, porque se me va a hacer a mí más fácil visualizarlas. Si se fijan justo al lado de donde dice chat, dice Q y A, y ahí pueden hacer las preguntas. Pero por supuesto la pintura ayuda a explorar las emociones, y inclusive las emociones que tenemos a nivel inconsciente y los procesos inconscientes. Porque cuando uno conecta con el proceso creativo y cuando uno está haciendo arte, a veces no sé si les ha pasado a las personas que les gusta hacer arte, no sé si les pasa que haciendo arte desconectan de tal manera del mundo que no saben lo que está pasando alrededor, le pueden hasta decir su nombre y no se dan cuenta. Eso se llama flow, ocurre mucho en niños cuando están jugando. Observen los niños que ustedes los llaman y están jugando y no te hacen caso, no es que no quieran hacer caso, es que están en el flow y están conectados con ellos mismos, pero también están conectados con su inconsciente. Y ese es el proceso del arte también, ocurre cuando uno hace arte. Y por eso yo digo que es un modo de comunicación muy efectivo de nuestro interior, porque a veces salen cosas que nosotros no sabíamos que estaban ahí. Continúo. Preguntas que me hacen frecuentemente también es ¿qué estudios tengo que tener para ser arteterapeuta? ¿O dónde me certifico? Y triste y lamentablemente en Puerto Rico, pues como les dije, no es una profesión ni regulada, ni se ofrecen estudios. Existe la Puerto Rico Art Therapy Association, luego les daré todos los nombres apropiados para que nos busquen en Facebook. Nuestra asociación está estamos pasando por unas transformaciones en este momento, pero le podemos dar más información de cómo y dónde se puede estudiar. Es algo que queremos, desde la asociación tenemos planificado de cara al futuro crear algún curso en Puerto Rico. Pero sí es importante que se sepa que no es algo que uno puede hacer online en 3 meses. Las maestrías de arteterapia recorren entre 2 y 3 años. Yo estudié en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Y en Europa hay muchas maestrías apropiadas y de universidades certificadas. Cuidado con eso, porque también en Europa hay muchos cursos que ofrecen entidades que no son universidades o no son entidades educativas aprobadas por los gobiernos de cada país. La entidad en Europa, a nivel de Europa, que regula la profesión, se llama ECARTE. Y en Estados Unidos está la American Art Therapy Association y la Art Therapy Credentials Board, que es la que regula la profesión en Estados Unidos. En ambos casos siempre se requiere una maestría de 2 o 3 años que incluye unas prácticas supervisadas. Mis prácticas duraron 2 años. Pero importante que se entienda que es un curso que requiere estudios en psicología, en arte y en arteterapia. Tener cursos solamente en psicología y solamente en arte y entender cómo se fusionan las dos no es suficiente porque a veces no sabemos y es difícil conectar con cómo funcionan las dos juntas. Y por eso es tan importante los cursos de arte terapia también. ¿Ok? En Puerto Rico existimos 5 arteterapeutas, a mi conocer, que hemos estudiado arte terapia y somos parte de la Asociación de Arte Terapia de Puerto Rico. El arte terapia se puede practicar en cualquier colectivo, en cualquier entidad. No hay persona que no se puede beneficiar del arte terapia, que es una de las preguntas que me hacen con bastante frecuencia. Así que cualquier persona se puede beneficiar de arteterapia. Yo personalmente he trabajado con pacientes de cáncer pediátrico en ambiente escolar, dentro de una escuela. Los niños salían de su salón como en vez de ir a su psicóloga iban a arteterapia. Existen las arteterapeutas escolares, aunque en Puerto Rico no hay ninguna escuela, a mi conocer, que tenga una arteterapeuta trabajando. Pueden trabajar, yo trabajé también en la unidad de salud, una unidad de salud mental pediátrica y en general con niños, mayormente con niños, mi trabajo ha sido mayormente con niños, aunque he trabajado con adultos y tengo clientes adultos también. También he trabajado en centros de envejecientes con talleres de arte terapia, no precisamente terapia propiamente dicho, pero sí he dado talleres en lugares de envejecientes y lugares parecidos. Otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, si yo dibujo algo, ¿tú puedes saber lo que me pasa? No. Y eso es muy importante, porque cada ser humano es un mundo. Cada ser humano tiene su combinación de símbolos que los representa a él o ella misma. Por lo tanto, quien va a interpretar el arte es el mismo artista. No yo. Yo sirvo de guía. Porque un ejemplo que yo uso mucho para explicar esto, en Barcelona trabajé con niños inmigrantes y tuve un niño de Perú. Este niño dibujó una granja con una nube negra, muy, muy negra y lluvia. En su país, en un momento dado, cuando él vivía ahí, había mucha sequía y por lo tanto hambre. Él era del campo. Niño de 5º o 6º grado. Y para él la nube negra significaba que había lluvia y por lo tanto había alimento. Yo no puedo asumir que porque haya una nube negra significa que hay tristeza o hay enojo o hay algo negativo. Porque en su contexto la nube negra significaba lluvia, por lo tanto significaba el fin de la sequía y que por fin iba a haber alimento. Por lo tanto, es sumamente importante saber la historia de cada persona, entender los símbolos de cada persona y por eso existe lo que es el proceso creativo y el triángulo terapéutico. Porque si yo estoy ahí semana por semana y puedo ver el progreso, puedo ver los diferentes símbolos que este niño o esta persona me está mostrando, puedo ir entendiendo mejor la historia de esta persona para ayudarlo en su progreso emocional. Así que no interpretamos, ayudamos a que la persona pueda interpretarlo y descifrar mejor lo que le ocurre. Creo que tengo todas las preguntas que normalmente me hacen contestadas, luego ya me imagino que me harán preguntas. Tengo ya en el Q&A. Voy a abrir el Q&A un momento. Como maestra vemos los dibujos que hacen nuestros niños. ¿Dónde puedo buscar información según los colores que ellos utilizaron que nos dé una alerta de posibles situaciones que el niño esté pasando? Esto va ligado a la pregunta, a lo que acabo de contestar sobre interpretar. Hay libros, no tengo el nombre de libros ahora porque, bueno, por lo que te voy a decir ahora. Hay libros que sí explican el color tal, puede ser esto, puede ser lo otro. Pero la realidad del caso es, inclusive si hacen un sondeo, ¿qué significa el rojo para ti? Va a variar de persona en persona. Así que es un poco difícil decir qué color significa qué cosa, porque cada niño o cada persona va a interpretarlo de manera diferente. Lo mejor que puedes hacer es decirle al niño, cuéntame de tu dibujo. Nunca podemos asumir que lo que dibujan es X o Y o Z, porque entonces estoy dándole mi significado y mis simbolismos a ese dibujo. Si yo le invito a la persona a hablar sobre su dibujo, puedo aprender un poquito más. Y hablar con los papás, preguntarles, no necesito, si tienes una duda de que puede estar pasando algo con los papás, no le vas a enseñar el dibujo, pero puedes preguntar a los papás, ¿qué tal en casa? ¿Cómo van las cosas? Y hacerles preguntas donde puedes obtener información y tener una mejor idea. Pero sí ocurre que, los niños pueden estar en una situación de abuso y los dibujos pueden salir en dibujos. También como maestra en la escuela, si hay un trabajador social, si hay un psicólogo escolar, tener impresiones con otras personas, buscar ayuda o buscar opiniones de los colegas puede ser de gran ayuda. Sirve el arte para ayudar a pacientes a visualizar un futuro mejor en caso de diagnóstico de condiciones fatales o neurodegenerativas a largo plazo. Esa pregunta es cargada porque el visualizar un futuro mejor, en especial si la persona sabe que puede fallecer por su condición o que va a degenerar, no es necesariamente que el arte pueda ayudar a ver un futuro mejor, sino que te va a ayudar a vivir un presente más en paz. Yo no te puedo garantizar que van a ver un futuro mejor, pero sí puedo decir que el arte le puede ayudar a que el presente sea más llevadero y vivir más en el presente que estar mirando hacia el futuro. Yo he trabajado con pacientes de cáncer pediátrico y el ejemplo que les quiero dar es uno de ellos. Solo lo voy a mostrar ahorita. Pero sí, estoy recibiendo un montón Me dan un momentito que sé que me faltan cosas por contestar. Pero sí puede ayudar a paliar la tristeza que están sintiendo en el momento. Y visualizar un futuro mejor, como arte terapeuta, puedes movilizarlo a eso. O sea, puedes pedirle, por ejemplo, dibuja cómo te gustaría el día de mañana. Un ejemplo. Y la persona lo puede visualizar, claro que sí. No te lo puedo garantizar, pero sí lo pueden visualizar. Okay, me dan un momentito que tengo el chat y tengo el Q&A y me están corriendo los dos a la vez. Y veo que hay una pregunta que no contesté. A eso me refería. Ayuda acá con las preguntas. No sé si las quieres dejar para el final o quieres contestarlas ahora. Las puedo contestar ahora. Ok, pues vamos entonces por acá una que escribió Nilda. Ella pregunta, ¿sirve el arte para ayudar a pacientes a visualizar un futuro mejor en caso de diagnósticos de condiciones fatales o neurodegenerativas a largo plazo? Esa la acabo de contestar. Okay. Voy, cuando yo dé el ejemplo que voy a dar, puede que la conteste un poquito más. La misma persona dice, a eso me refería, que pudieran visualizar el proceso con menos ansiedad y temor. Por supuesto, por supuesto. Y el ejemplo que te voy a dar ahorita es clave para entender eso. En el chat tenemos, si tienen preguntas, traten de usar el Q&A porque si no, estamos trabajando en dos áreas. Nilda había hecho otra que fue a través del chat. Dice, ¿puede la pintura ayudar a explorar eficientemente emociones reprimidas? No sé si esa ya la contesté. Esa la contesté también. Entonces en el chat tengo... A Gloria. Gloria pregunta si se va a hacer algún ejercicio con los participantes. Sí. Sí, lo dije al principio. Sí, vamos a hacer un ejercicio de arte. Les pedí a todo el mundo que buscaran materiales para... quiero aclarar algo. El título del taller no se lo di yo, me ayudó una compañera y yo hace unos minutos mencioné que no me gusta mucho usar la palabra sanar, porque yo como arteterapeuta yo no te puedo garantizar la sanación, pero sí te puedo ayudar a que te, como arteterapeuta, a sentir más en paz con las emociones que estás sintiendo y ayudar a canalizar esas emociones. Y el alma es una palabra que cualquier persona puede interpretar de maneras diferentes. Pero importante que se entienda que sí voy a hacer un ejercicio para ayudarnos en el presente a manejar emociones o por lo menos sacarlas un poquito. Y dar un ejemplo de algo que pueden hacer por su propia cuenta. Antes que continúe, hay una cosa que se me ha quedado y no quiero dejar de decirla. No voy a contestar preguntas hasta que lo diga porque se me va a olvidar. Pero es importante decir lo siguiente, ¿qué no es arteterapia? Porque ya les he explicado la importancia de la presencia del terapeuta y qué hacemos, qué hace el terapeuta en lo que es arteterapia. Pero también es importante entender que el hecho de que yo compre un librito de mandalas en Walgreens y me ponga a dibujar en mi casa, es terapéutico y le llamamos arte como terapia, pero no es arte terapia propiamente dicho. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con un terapeuta que te guía en tu proceso de autoexploración, de expresión personal. Estás usando el arte como distracción, como elemento que te ayude a canalizar tu energía del momento, tus emociones en ese momento, para distraerte, para relajarte, pero no, propiamente dicho, no es arteterapia. Eso es un ejemplo de lo que muchos utilizan, muchos dicen que es arteterapia, pero realmente es arte como terapia. Una clase de arte, eso no es arteterapia. Definitivamente radicalmente distinto y muchas veces tengo especialmente niños que quieren que yo les enseñe a hacer algo en particular y es importante para mí que ellos expresen como ellos quieran. El arte no es, no hay una manera correcta de hacerlo. Y yo, para mí es importante que entiendan que yo no voy a juzgar a nadie por cómo hace su arte. Si le queda bonito, feo, bien o mal. Yo no soy quien para decir eso. Inclusive me pasa muy a menudo que me preguntan, ¿me quedó bonito? Y yo les devuelvo la pregunta porque eso ya me dicta a mí que esa persona está buscando algún tipo de aprobación. Y yo tengo que ver de dónde viene esa necesidad de la aprobación. Así que yo evito la sensación de que es, yo voy a ayudarte a hacer arte cuando el propósito no es ese. Arte que se hace a nivel comunitario. Un ejemplo bien presente que puedo decir es todo este movimiento de antirracismo, que ha habido mucho arte. Ese arte es terapéutico y ayuda a sanar y ayuda a mover una comunidad a un bienestar emocional específico, pero tampoco es arte terapia. Nuevamente, es arte como terapia. Tampoco se puede utilizar el arte. Me ha pasado cuando trabajé en ambientes escolares que las maestras me decían, él no está aprendiendo las palabras, las letras, o no está aprendiendo a leer. ¿Tú crees que tú puedas ayudar con el arte que hacen? No. El propósito de la arteterapia no es eso. Pero sí, si es un niño que está con déficit de atención, con problemas de comportamiento, un niño del espectro autista, en el espacio de arteterapia podemos trabajar qué está ocurriendo, que le es difícil aprender en el salón de clases y tratar de manejar. Pero yo no le puedo dar clases aparte porque el propósito de arteterapia no es eso. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, y este es el por qué estoy diciendo todo esto, lo que vamos a hacer hoy no es arteterapia, es un ejercicio que te puedes llevar contigo si lo quieres hacer en tu espacio, al momento que quieras trabajar alguna emoción, pero no necesariamente es arte terapia. Ok, tengo más preguntas antes de enseñarles las fotos que tengo. Sirve también para que pacientes con Alzheimer puedan conectarse con el aquí y con el ahora. Sirve también para que pacientes con Alzheimer puedan conectarse con el aquí y con el ahora. He trabajado levemente con personas envejecientes y con Alzheimer. sí puede ayudar. No significa que le va a quitar Alzheimer, eso obviamente no es. Pero para estas personas que muchas veces, muchos casos terminan descuidados o olvidados porque ya no conectan con el presente y pues pasa que los familiares o los cuidadores pues ya no se ocupan de estar conectando tanto. Una actividad de arte, olvidándonos del pasado, olvidándonos si se acuerda de lo que es pasado, olvidándonos si tiene un futuro, si no tiene un futuro, etcétera, etcétera. El presente para la persona con Alzheimer es lo que tiene, es lo más importante. Y darle una actividad de arte, el mero hecho de darle una actividad de arte ya está haciendo algo en su presente. Más conecta con lo que es el inconsciente, por lo tanto conectando con recuerdos. Me ha pasado que personas bien mayores no se acuerdan del ayer o de la semana pasada o del mes pasado, pero conectan con cuando eran niños, cuando hacen arte. ¿Por qué? Porque hacían arte cuando eran niños. Y ese bienestar desde cuando se sentían niños. Así que sí. Un espacio de conexión es vital, aunque sea una ocasión aislada e intermitente. Perfecto. Exactamente. Exactamente lo que estaba tratando yo de comunicar. Tienes toda la razón. En el chat creo que tengo una. Les quiero enseñar unas fotos. Sí, ya okay. Por lo menos en el chat no hay ninguna otra pregunta. Ok. ¿Es real entonces la escena de 50 First Dates donde ella dibujaba a alguien que no recordaba? Sí, puede muy bien serlo. No es nada raro que el arte haga recordar décadas atrás y no poder recordar el mes pasado, por supuesto. Les quiero mostrar un ejemplo. Importante que se entienda que yo siempre, ejemplo que muestro, yo tengo consentimiento del paciente o de los padres para poder mostrar estas imágenes. De lo contrario, no podría ser así. Perdonen, tengo una, asumo una pregunta. ¿Se puede interrumpir el tiempo y el espacio donde se da la arteterapia o se debe contener el mismo? Lo ideal es contenerlo, por supuesto, porque la continuidad, y dependiendo del cliente, la continuidad es importante, pero de tener que romper la continuidad o cambiar el espacio, siempre es sugerible comentarlo con tiempo. Un ejemplo que voy a dar, yo he estado por un año viendo un cliente semanalmente. Y han habido momentos que han tenido que romperse por pandemia, por receso de Navidad, pues se avisa. En la pandemia, pues obviamente fue como bien tajante y súper difícil hacerlo, pero para el descanso de Navidades, se dijo en la sesión anterior, la próxima sesión va a ser nuestra última sesión, vamos a tener un descanso para Navidad. ¿Qué te parece? Puedes tener la opinión de la persona, puedes trabajar con esa opinión, aunque vayas a hacer el receso. También he tenido, y ese mismo cliente, ahora voy a empezar a verlo bisemanalmente porque ha habido un buen progreso en este año y un poquito más. Ha habido un buen progreso y uno lo ve, cuando uno ve que ya la persona está usando el espacio para quizás simplemente hacer una manualidad o se distrae fácilmente en el sentido de que no quiere trabajarlo. Uno tiene que trabajar eso también, el no querer hacerlo. Pero si ves que hay un progreso emocional y no hay necesidad de continuar semanalmente, pues puedes cambiarlo a bisemanalmente y lo hablas primero con el cliente. Y esta semana hice ese cambio con un cliente particularmente. Entonces, voy a mostrarles unas fotos. Okay. No sé cómo pasa, ahí. Esta es una paciente que tuve en una unidad de oncología pediátrica. Ella falleció poquito después de esta foto. Estaba desahuciada en ese momento y sus padres tenían un problema una complicación al poder comprender que eso iba a ser una posibilidad, o que era real, era inminente. Era sumamente difícil para ellos y pedían más tratamiento. Y al momento la doctora le indicaba que realmente darle más tratamiento era empeorarle su calidad de vida, no mejorársela. Se les ofreció ayuda a los papás y a la niña por diferentes medios y no fueron bien recibidos. Prefirieron simplemente compartir con la niña y no recibir esas ayudas de apoyo emocional. Me pidieron a mí hacer lo mismo. Mi opción, lo que yo opté por hacer con ella, fue en vez de hablar directamente con los papás, porque vi que no había posibilidad de llegar a un entendimiento de que esto es inminente, yo me fui a través de la niña. Cogí una caja vacía, era una caja que casualmente existe justo para este tipo de actividad, y yo tenía varias. La caja era en blanco, totalmente en blanco, y le dije a la niña, tenía 6 años creo, 6, 7 años por ahí, y le di la posibilidad de que ella escogiera para qué era la caja. Podía ser una caja de recuerdos, una caja de secretos, una caja de tesoros, una caja de joyería, lo que ella quisiera hacer con la caja. Y ella me dijo, yo quiero hacer una caja de recuerdos. Antes de hacer cualquier otra cosa, ya esa información me dijo a mí que ella sabe y que ella acepta. Y dije, perfecto, pues vamos a hacer una caja de recuerdos, vamos a decorarla. Y la decoramos por dentro y por fuera, perdonen, pasé rápido la imagen por una razón. La decoramos por dentro y por fuera y le puso sus recuerdos adentro de la caja. Nunca la terminó de decorar porque no dio el tiempo, pero mantuvo sus recuerdos adentro de la caja, y cada vez que yo iba a trabajar con ella, trabajábamos con la caja y con cosas para meter adentro de la caja. Y ella, cuando fallece, deja este recuerdo para toda su familia. Tengo una pregunta en el Q&A. La frustración y aislamiento que producen los protocolos relacionados al COVID pueden ser más manejables a través del arte, como sugerencias o métodos específicos. En cuanto a métodos específicos, es complicado porque nuevamente volvemos a que cada persona es bien distinto. Pero el hacer arte en aislamiento ayuda a conectarte contigo, ayuda a manejar esas emociones, a manejar la ansiedad. Y hacer arte como estamos haciendo ahora, que por lo menos en Zoom, y yo sé que a estas alturas mucha gente está cansada de reuniones de Zoom, y inclusive yo estuve haciendo terapia con clientes por Zoom, con niños, y tuve el dilema de que a lo último ya estaban tan cansados de hacer Zoom que no querían hacer terapia. Y eso no es, o sea, es algo que yo puedo trabajar en terapia, pero también es algo que complica la terapia. Porque si ya no quieren hacer nada y les da mucho fastidio, pues es algo que puede afectar también. Pero bueno, pero el aislamiento y la frustración la puedes manejar canalizando las emociones por el arte y explorando qué emociones realmente tiene. Porque Puerto Rico no solo está viviendo COVID, está viviendo la situación del gobierno, está viviendo un problema económico sumamente grande, la falta de trabajo, la falta de poder conseguir los cupones o el desempleo, los terremotos. O sea, y no tengo que decir esto todo el mundo lo sabe, pero hay cosas tras cosas que han agobiado tanto las emociones colectivas. El aislamiento, nos estamos dando cuenta que no somos seres para vivir solos y encerrados y fuera del contacto humano. So, hay diferentes maneras. Mira, un método que creo que puede ayudar, que no necesariamente es arte terapia, repito, cualquier cosa que hagas fuera del contexto de arte terapia no es arte terapia. Pero que sea terapéutico es conectar con otros seres humanos a través del arte, enviando arte. Les voy a dar una sugerencia. Hace poco estuvo corriendo por Facebook unos asilos en Estados Unidos, unos hogares de ancianos y de cuidado en Estados Unidos que estaban buscando pen pals, o sea, personas con quien escribirse. Y yo les escribí a varios y les envié arte mío. Me senté a hacer arte. Para mí fue un momento terapéutico, simplemente desconectar de mi aislamiento haciendo arte, pero no solo eso, fue igual de terapéutico decir, esto es para alguien que está siempre aislado, porque está en un hogar que ahora está más aislado todavía, porque no pueden venir a visitar a sus familiares, así que fue terapéutico para mí hacer ese arte para otra persona. Es doblemente terapéutico si hace arte, pero también lo haces para enviar a otra persona. Eso es una sugerencia que puedo dar, ¿no? Y cómo manejar las emociones haciendo arte. Busca cualquier forma, cualquier cosa que tú tengas en tu casa para poder hacer arte. No necesariamente tienen que ser materiales de arte. Puede ser cosas de la cocina, collage, fotos, algo que yo hice, por cierto, y fue terapéutico y fue lindo, es buscar fotos viejas de familia, de momentos en el pasado y hacer un collage, hacer un diario con ellas, scrapbooking, porque estás haciendo arte, pero también estás conectando con emociones que has tenido en el pasado que son placenteras. Y estás conectando con familiares, vivos o no, y llegando a eso. Y entonces, eso que hiciste, compártelo con tu familia. Si es de la familia, ¿no? Si es de amigos, compártelo con tus amigos. Eso es otra sugerencia que pueden tomar en cuenta. Y ahora que están más en la casa, pues, que mucha gente ha tomado este tiempo para limpiar y botar cosas en la casa. Busca cosas viejas que quieres deshacerte de ellas porque no aportan nada en tu vida, o que quieres guardarlas y darles un reconocimiento, pues haz arte con eso y recordarlas siempre. Hay diferentes cosas que pueden hacer en este aislamiento que son terapéuticas, que son artísticas y que te pueden ayudar, ¿verdad?, a manejar la ansiedad del aislamiento. Pues eso lo hago usando imágenes digitales y mensajes positivos. Pensaba en mis nietecitos de 6 y 5 que están encerrados en un apartamento en un segundo piso con su mamá embarazada. Por cierto, ahorita les voy a dar la página que yo tengo en Facebook donde yo ofrezco sugerencias, ideas, actividades que pueden hacer los niños. Algunas son de arte, pero no todas son de arte. Yo trabajo la terapia del juego y otros temas, hago cuentos. Si no tienen libros o tienen pocos o ya se saben todos los cuentos, una cosa que pueden hacer es crear cuentos. Cuando son niños, y especialmente niños pequeños, sí requiere que mamá o papá o algún adulto aporte, esté presente en estas actividades, porque es necesario la presencia de ellos. Y yo sé que es un esfuerzo que el adulto tiene que hacer, pero siempre he sugerido, separa un tiempo para estar con tus hijos unas horas al día. Y sí sugiero que sea diario, pero si no puedes, pues, separa ciertos días de la semana donde estés con este niño y ofrezcas una actividad a diario o el día que sea que decidas que vaya a hacer, y la hagas con ellos. Te sientas a hacerlo con ellos. Para que tenga algo por lo cual el niño diga, ay, este jueves vamos a hacer slime con mami, o este sábado vamos a hacer vamos a leer un cuento con mami. Y no solo leer un cuento, coger el cuento y hacer una actividad de arte con ese cuento, buscar las diferentes alternativas que puedes trabajar algo, ¿no? Pero yo doy muchas ideas, busquen, después les voy a dar mi página porque hay varias ideas y seguiré dando de cosas que pueden hacer en el aislamiento. Hay museos que pueden visitar online y hacer todo un recorrido. Hay muchas actividades en línea que se pueden llevar a cabo, o ir a, si están en un condominio y pueden ir a la naturaleza del condominio, lo que tengan en la naturaleza, hacer un picnic, buscar la flora que tienen y buscarla en internet y aprender algo de ella. Ya me estoy yendo de lo que es arte, pero que hay tantas cosas que podemos hacer en el encierro con los niños, que pueden ser divertidas o pueden ser educativas o simplemente una distracción. Ok, como ya faltan 10 minutos para las 11, sé que tengo hasta las 11:30, pero quiero dar un espacio para la próxima actividad que voy a hacer. Les voy a ofrecer una actividad de arte corta. El que quiera hacerla, la hace. El que no, escuche. Yo llevo un tiempo utilizando lo que es la atención plena, o lo que mucha gente conoce como mindfulness, dentro de mis talleres y algunas de las sesiones de arteterapia. Y la atención plena no es nada que estar en el aquí y en el ahora, y estar presente en tus emociones sin juzgarlas y sin ver que sean negativas o positivas. Simplemente son, y aceptarlas como parte de quienes somos hoy día y parte de nuestro pasado, y cómo pueden ayudarnos a moldear nuestro futuro. La atención plena también puede ayudar con la ansiedad, con el insomnio, y no lo tienen que ver como meditación. Hay quienes lo ven como meditación, pero no necesariamente es meditación. A veces simplemente son ejercicios de respiración y de estar pendiente, de estar al tanto con nuestros 5 sentidos. Así que voy a invitarles a hacer un ejercicio bien cortito de atención plena conmigo. Lo he hecho en el pasado. Si me permiten un momento, que ya me está secando la garganta. Vamos a hacer un ejercicio de atención plena y luego pasamos a hacer un ejercicio corto de arte. Para el ejercicio de atención plena, yo les invito a o cerrar los ojos o mirar hacia abajo si no se sienten cómodos cerrando los ojos. Vamos a cerrar los ojos y nuestras respiraciones las vamos a hacer profundas, pero las vamos a tomar con la nariz y exhalar con la boca. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hacer 5 segundos subiendo, o sea, inhalando. 5 segundos exhalando. Y quiero que cuando hagan esas respiraciones se fijen, con todos los sentidos, se fijen con cómo el cuerpo se va haciendo así. Si se encorvan, si se deshacen, si los hombros hacen así, no se preocupen por su postura ahora. Preocúpense por la relajación, ¿okay? Que vamos a empezar, y cuando digo vamos a inhalar, nariz, exhalar, boca. Cerramos los ojos. Inhalemos. Exhalemos. Una más, inhalemos. Exhalemos. Si te permitiste llenar los pulmones y exhalar hasta que no podías, te puedes hasta marear un poquito, pero eso es el cuerpo relajándose. Con los ojos, bueno, la próxima parte del ejercicio es con los ojos abiertos, pero lo pueden hacer con los ojos cerrados si quieren. Con los ojos abiertos o cerrados, identifiquen 5 cosas que pueden ver. Aunque si tienen los ojos cerrados, pueden verlo, pero no necesariamente lo están viendo ahora. Por ejemplo, yo puedo ver un teclado, un abanico, un gato, un vaso, una libreta. Son 5 cosas que puedo ver. Vuelvo a cerrar los ojos, tomo una respiración . Ahora quiero que piensen en 4 cosas que pueden tocar o sentir con su piel. Puedo sentir mi blusa, la silla debajo de mí, el viento del abanico, mis zapatos debajo de mis pies. Tomo otra respiración. Ahora quiero que se concentren en tres cosas que pueden escuchar. Puedo escuchar los carros en la avenida, seguro que ustedes también. Puedo escuchar mi computadora. Puedo escuchar el aire del abanico. Ahora quiero que se fijen en dos cosas que puedan oler. Yo huelo una vela que tengo encendida. Huelo la taza del café que tengo al lado mío. Tomamos otra respiración. Y por último, quiero que se concentren en una cosa que pueden saborear. Si no pueden saborear algo, ¿qué les gustaría saborear? Yo todavía siento el café en mi boca. Tomamos una última respiración. Podemos abrir los ojos. Este ejercicio lo pueden utilizar en cualquier momento para desconectar, relajar, inclusive hasta dormir. Si encuentras que no puedes dormir, yo lo hago mucho para poder dormir y me duermo al instante. Y yo tengo dificultad para dormir. Pero es un buen ejercicio para centrarte en el aquí y en el ahora, relajar el cuerpo y la mente y conectar contigo mismo. Y de esto se trata el mindfulness, de conectar contigo, desconectar con lo que hay alrededor, con tu pasado, con tu futuro, y no juzgar lo que sientes. Porque todas las emociones, todas las sensaciones son válidas. Lo importante es manejarlas apropiadamente para que no nos afecte. Esta pregunta ya es para el centro de la biblioteca de Puerto Rico. Por favor, si la pueden responder. Y yo les voy a dar un ejercicio y vamos a cerrar con ese ejercicio. ¿Okay? Y el ejercicio que les tengo para los que vayan a seguir el ejercicio es que van a imaginarse, ustedes ya ven, esto no se usa hoy día, pero para los que tienen edad suficiente de recordarse lo que es una postcard, una postal, la postal es algo que cuando tú viajas, llegaste a Nueva York, fuiste a la tienda del aeropuerto, viste una postal, dice Manhattan, yo estuve aquí, y tiene una paisaje de Manhattan, o París, o el Gran Cañón, cualquier cosa. Y se escribía una notita para los seres queridos y se enviaba por correo. Lo digo en pasado porque no conozco mucha gente que lo haga hoy día, pero teniendo el concepto de postal en mente, van a crear una postal que no van a enviar. ¿Y por qué les digo que no la van a enviar? La pueden enviar si quieren, pero ¿por qué digo que no la van a enviar? Porque pueden tener presente que a la persona que se la deseen enviar ya no esté con nosotros. O quieran hacer una postal, pero no se atrevan a enviarla a la persona. Entonces, pues no la envían. Entonces, la idea es, van a hacer una postal de un lugar o una persona o una situación que quieran poner en la postal y pueden, si desean, añadir texto a esa postal, ya sea en la misma arte o la parte de atrás, como eran las postcards, como son las postcards. Y puede ser a una persona, familia o no, puede ser a un grupo de personas, familia o no, o puede ser a ti mismo. Y tomen este tiempo para expresar lo que dirían y qué tendría la postal, qué arte tendría la postal. No necesariamente tiene que ser un lugar exótico, puede ser un hueco o una parte de tu interior también. Puedes imaginarte que tú estás turisteando dentro de ti. Pueden ir trabajando mientras yo hablo. El silencio me es raro cuando están en un taller, así que pueden empezar. Pero les invito a que piensen en si están viajando y dónde les gustaría estar y con quién les gustaría estar en ese lugar. Pueden pensar en que están haciendo turismo interior dentro de ti mismo, que te gustaría poner en la postal y con quién la compartirías. Turismo interno de nuestro país. También lo mismo, pensar a quién le dirías la postal. ¿Qué le dirías a la persona? Añadir todo lo que quisieras añadir a tu postal. Y tener todas esas cosas en mente. Y no necesariamente son cosas que ocurrieron o puedan ocurrir. No necesariamente vas a mandar tu postal. Hay muchas cosas que les quieres decir a alguien, tanto buenas como malas. Pueden ponerlo en el postal y decir cosas. Pensar o tener emociones negativas no es malo. Si tú quieres ponerlas en una postal, ponlas en una postal en vez de decírselas a la persona directamente. Es una buena manera de manejar la ira hacia una situación o hacia una persona sin herir a una persona. Escribiéndolo todo. Les invito a trabajar ahora en eso mientras yo voy contestando preguntas o cualquier comentario que tenga. Preguntan si habrá un certificado de participación. La contestación está en el chat. Eso no es, no soy yo la que lo estaría dando. Desde el 7 de mayo no emitimos certificaciones ni cartas. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar. Les invito a que continúen haciendo comentarios o preguntas. Recuerden que las preguntas las van a hacer en el Q&A que vemos abajo en en el chat de Zoom. Sí, perdóname. Tenemos una pregunta acá desde Facebook. Dice, ¿la arteterapia puede trabajar emociones y o sensaciones que las personas tienen y no saben de dónde provienen? Es decir, no saben la razón que las causa. Por supuesto. Inclusive el arte plasmado o el proceso de crear el arte puede dar más luz al por qué estás sintiendo eso y de dónde viene. La única manera de ver cómo ocurre es pasando por el proceso, porque, y les podría dar ejemplos, pero no los tengo a la mano. Pero sí recuerdo una persona que tuve, un cliente que tuve, que no entendía por qué sentía algo hasta que fuimos evaluando su proceso creativo durante las diferentes sesiones y fue comprendiendo de dónde venían esas emociones que estaba teniendo hacia unas situaciones, unas personas en su pasado. Así que sí, el arte conecta con parte de nosotros que nosotros conscientemente no podemos conectar o se nos hace difícil conectar. Otra pregunta por acá. ¿Sirve para soltar dolor de alguien que amas todavía? Sí. El arte, la música, cualquier medio de arte. Lo que yo digo no es exclusivo de las artes visuales. Lo que pasa es que yo soy arteterapeuta de las artes visuales. Pero definitivamente hay personas, por ejemplo, que les gusta cantar o escuchar música triste. Y dice, ay, pero música triste para eliminar una tristeza. Sí, definitivamente, porque hasta llorar es terapéutico. Yo trabajaba con niños y muchas, tanto los demás, yo trabajaba en un hospital clínico con niños y los médicos, las enfermeras, los papás decían, no llores, no llores. Y yo les decía, llora lo que tú quieras. Llora todo lo que tú quieras. Tienes miedo, tienes ansiedad, tienes tristeza, llora. Porque el llanto es terapéutico y es necesario en la vida del ser humano. Así que ponerse música triste o hacer arte para visualizar esa tristeza desde afuera ya no la tienes adentro, ya la estás sacando. En el caso del arte terapia, con las artes visuales, estás sacándola en algo tangible. Se convierte en algo tangible cuando la tienes fuera de ti en una obra de arte, ya sea una escultura, una pintura, un dibujo, un collage, una foto. La fotografía terapéutica es parte de la terapia y la he utilizado. Pero al momento de que tu arte, tú sacaste la emoción, quizás sin saber que la hayas sacado, en algo tangible, ya no estás solo adentro, ya la tienes afuera y la puedes manipular. Y una cosa que yo les digo a mis clientes es, si tú quieres romper la obra de arte, guardarla, regalarla, botarla, quemarla, con cuidado, todo eso es viable, porque todo eso es parte de tu proceso terapéutico. ¿Hay alguna más? Al momento acá no tengo ninguna otra. A través de Facebook sí me aparece un comentario que alguien hace, dice, aquí escribo, o sea, entiendo que es refiriéndose al Facebook, escribo relatos genealógicos durante la pandemia, me ha servido de mucho. La escritura es terapéutica, inclusive invito muchas veces a mis adolescentes a mantener un diario privado. Es importante que los papás en la etapa de la adolescencia comprendan que la parte de que los adolescentes tengan su mundo privado es parte importante del desarrollo del niño. Así que inclusive cuando yo trabajaba en la unidad de cáncer pediátrico, a veces le pedía a los papás que no tuvieran, porque los adolescentes quieren expresar cosas que no se atreven a frente a los padres, no necesariamente malas, simplemente no se atreven. Y muchas veces no se atreven para no agobiar más a los papás con tristeza, en el caso de pacientes de cáncer pediátrico. Pero, en fin, que yo invito mucho a escribir, porque sacar con palabras, además de con arte, es muy sanador también. Les voy a compartir lo que siguen trabajando, sigan haciendo arte, como esta vez estamos utilizando el Zoom como un webinar, pues yo no voy a poder ver su arte, pero quiero que lo sigan haciendo, sigan trabajándolo, y cuando cierren y terminen su arte podemos tener una conversación sobre lo que hicieron. Pero mientras siguen trabajando, les muestro esta última imagen con varias entidades que pueden encontrar en Facebook o en la web. El Puerto Rico Art Therapy Association es la asociación de arteterapia en Puerto Rico. Estamos en Facebook, no tenemos página web todavía, pero sí estamos en Facebook. Estamos haciendo unas transformaciones dentro de lo que es la asociación y pronto tendrán información sobre eso. Y si se abre pronto o no tan pronto algún curso, maestría o cualquier otro tipo de educación sobre arte terapia, pues lo anunciaremos ahí. Lo otro, sé que alguien alzó la mano, terminó de hablar de esta página y contesto. El American Art Therapy Association es la página web de la Asociación de Arte Terapia Americana. Ahí tienen mucha más información sobre los requisitos para practicar el arte terapia. Por el momento en Puerto Rico, los mismos requisitos que se piden en Puerto Rico, en Estados Unidos estamos tratando de seguir ese mismo renglón por el momento. Porque al ser territorio norteamericano, pues podemos tomar eso como ejemplo, y además entendemos que son guías que nos permite ejercer apropiadamente la profesión. El Art Therapy Credentials Board, perdóname que me sale un mensaje y no sé por qué me sale. El Art Therapy Credentials Board es la entidad que ofrece las credenciales en arte terapia en Estados Unidos, y las credenciales son varias. Tú puedes tener una maestría de arte terapia sin aún tener alguna credencial. Luego, más adelante, después que uno tiene una maestría en arte terapia, el Art Therapy Credentials Board tiene 3 categorías que son las credenciales en Estados Unidos. El ATR o ATR, que es un arteterapeuta registrado, el ATC, que es arteterapeuta certificado, y en algunos estados existe la licencia o licenciatura, pero no es algo a nivel de todos los estados. Y existe también, perdónenme, el Art Therapy BC, Arte Terapeuta Board Certified, Art Therapy Board Certified, y luego está el que es supervisor, que eso ya requiere otra credencial, y puede supervisar a otros arteterapeutas. Todos esos requisitos están en el Art Therapy Credentials Board. También pertenezco al Colectivo de Terapias Artístico-Creativas, donde tenemos musicoterapeutas, psicodramaterapistas, una danza movimiento terapeuta, y los demás terapeutas que estén por ahí, que estén de las artes y quieran ser parte de nosotros, nos buscan en el Colectivo de Terapias Artístico-Creativas, estamos en Facebook. Y Casas Sin Fronteras también está en Facebook, que a través de Casas Sin Fronteras que estamos con ustedes hoy. Es una entidad sin fines de lucro que ofrece ayuda a su comunidad en Arecibo, no ser de Arecibo, no es que nos ofrezcan ayudas, y una de sus programas es Podamos, que utilizan la danza movimiento terapia para hacer talleres y ayudar a la comunidad. En arte terapia a veces hacemos talleres también, pero hay otros tipos de ayudas que ellos ofrecen. Y mi información, yo tengo mi página profesional, Urania Domínguez de Llovio, en Facebook, así tal cual sale ahí, y mi email. Si no me encuentran con ese nombre, me pueden enviar un email y yo trato de invitar. Voy a salir de esta página, tómenle una foto, copien, que voy a salir de ella porque veo que tengo un montón de posibles preguntas y no he podido llegar a ellas. Las notificaciones que te deben aparecer son información que he estado compartiendo del colectivo, aunque acá tenemos un comentario también. Ok, sí, puedo. No voy a decir quién lo dice, pero si me permite, voy a compartir lo que dice. Yo escribo poemas y estoy en un proceso de divorcio. Estoy aprendiendo a sacar tiempo a diario para mí y expreso con mis poemas todo lo que siento. Perfecto. Y lo comparto con mi psicólogo y con mis amigos. Me ha ayudado mucho a reconocer mis emociones sin juzgarlos y trabajar con ellos. Perfecto, la escritura es muy, muy, muy terapéutica. Y te invito a hacer arte cuando escribes, si quieres, porque a veces cuando escribimos necesitamos las palabras, pero cuando hacemos arte no. Y entonces no tienes que hacerlo, pero es otra manera de también canalizarlo, ¿no? Y no tienes que enseñárselo a nadie, déjatelo a ti. Pero excelente, gracias por compartirlo. Tengo otro mensaje. Okay. Han puesto los links a todas las personas del colectivo de terapias artístico-creativas, de Casas Sin Fronteras también está por ahí, si no me equivoco. Acabo de poner en pantalla la información de Casas Sin Fronteras en pantalla, así que los que están tanto a través de Facebook como de Zoom lo pueden ver, tienen ahí su información, contacto, correo electrónico, redes sociales. Así que les invitamos a que les puedan dar like a la página. Ellos también ofrecen distintos talleres y comparten mucha información valiosa en su página de Facebook. Así que les invito a que le den un like para que se mantengan al tanto de la información que les pueda beneficiar. Recuerden que este taller también queda grabado a través de Biblioteca Centro para Puerto Rico en Facebook, que los que llegaron justo tarde o quieran repasar algo o presentarle el taller a alguien más, lo pueden acceder en cualquier momento, está público, siéntanse libres de poder darle share, compartir todas las veces que deseen, darle like también y compartirlo con personas que ustedes entiendan que le puede servir de ayuda. Del último comentario que alguien dio sobre que está pasando por el proceso de divorcio y estoy aprendiendo a sacar tiempo a diario para mí, es súper importantísimo que tengas una relación contigo. Esto no es tú nada más, es todo el mundo. La relación con uno se olvida cuando tenemos parejas, se olvida cuando tenemos hijos y luego ya cuando ya no nos queda nada de eso, ¿qué nos queda? He visto, en especial mujeres, más que hombres, en nuestra cultura es así porque la mujer a veces ama de casa o la mujer a veces se dedica mucho a a su esposo, a sus hijos y a mantener el hogar, y si también trabaja también, ¿no? Pero somos las presidentas, gobernadoras y reinas. Y tristemente he visto a muchas personas, especialmente mayores, que me han dicho, ahora que mis hijos están grandes, mis nietos ya no me necesitan, mi marido ya no me necesita, o no tengo marido, o estoy divorciado, o estoy enviudada, ¿qué hago? No fortalecieron o no fomentaron una relación consigo misma, y al pasar los años ya no saben cómo hacerlo. Y tienes toda la razón en hacer ese tiempo para ti, y no dejes que nada ni nadie te saque de ese camino, porque fortalecer esa relación contigo es sumamente importante. Hazla con el arte, hazla con la música, con lo que te ayude, pero también salir sola. Digo, con mascarilla, en este momento no puedo fomentar a nadie que salga a la calle, pero yo soy una que me gusta ir al cine sola, y la gente me mira raro por eso. No sé qué hora es porque se me abrió todo esto. A las 11:15. Ok. Si siguen dibujando y quieren ir alguien compartiendo su experiencia al dibujar, si quiere escribir lo que hizo, para quién se lo quiere dedicar, o cualquier otra cosa que quieren hablar del dibujo, lo pueden comentar en el chat. Yo compartiré, sé que no, si no quieren que comparta lo que están expresando, me lo escriben, por favor. De lo contrario, yo lo compartiré. No voy a decir quién lo dice. Lo pueden compartir a través del Q&A o QIA, ya que esas nos llegan directamente a nosotros los panelistas, y los participantes no tienen acceso a esa sesión, por si se sienten más cómodos de esa manera. Mientras tanto, les comparto que tanto para los que están en Zoom y Facebook se ha estado dándole compartir al enlace de evaluación del taller. Es una evaluación bien corta, así que les pedimos a todos que la medida posible la puedan llenar una vez finalice el mismo. Y van a compartir, pueden... Ay, alguien había alzado la mano ahorita y no sé. Vamos a ver. La veo con la mano alzada aquí en el chat. Su nombre es Lilian, tiene la mano levantada. Si Lilian todavía quiere comentar algo, compartir la experiencia, me puede dejar saber, yo le abro el micrófono con mucho gusto. Sí, si alguien quiere hablar, decir algo, nos dice y podemos abrir el micrófono. Lilian, hola Lilian. Tienes el micrófono habilitado por si deseas encenderlo. Tiene el micrófono ya está habilitado, pero pues es la persona quien decide si lo enciende o no para compartir su experiencia, si es que así lo desea. Si no, la pueden escribir a través del Q&A y se lee de manera anónima. Recuerden, por favor, ir abriendo la evaluación para que al final la puedan llenar. Ah, ok. Dice que no tenía preguntas. No, pues, aparecías con la manita alzada y pues nos hizo pensar que tenías algo que decir o que preguntar. No hay problema, a veces levantamos la manita sin querer. Ajá. ¿Alguien dijo algo? No, yo acá que no hay problema, sí, a veces por accidente uno presiona levantar la mano. Sí. Vayan, los que están haciendo el arte pueden ir terminando. Si alguien quisiera compartir lo que hicieron, por favor. Otra cosa, la vez pasada también lo hice así, pueden enviarme su arte por email, comentarme su experiencia, no tiene que ser aquí en público. Si quieren que yo lo vea, por favor, bienvenido sea, les puedo volver a poner mi email en pantalla. Déjame buscar la... Tengo que... Ahora, ¿cómo yo puedo hacer share screen? De la misma manera, lo puedes compartir. Sí, pero es que ustedes están compartiendo eso, yo no puedo. Sí, la puedes compartir. Y ya. Él automáticamente se cambia. Ok, ahí está mi email. Así que si alguien quiere compartir su experiencia, durante todo este taller, si tienen otras preguntas que no pudieron hacer o no querían hacer en público, si quieren mostrar su arte conmigo, su experiencia haciendo ese arte, me lo envían y yo siempre respondo, puede que no sea hoy, pero siempre respondo y compartimos experiencias. Si alguien quiere un arte terapeuta, también escríbanme. Cualquier cosita pueden buscarme en esas dos, tanto en Facebook como por email, y comparten su postal conmigo. Lo que sí les invito es que vayan terminando y cerrando para ya poder concluir el taller de hoy. Les voy a dejar esa página. No sé si ustedes tienen algo más que compartir desde allá, desde la biblioteca, para cerrar mi slide. Si no, la dejo ahí abierta para cerrar con ella. Sí, al final, mientras le damos oportunidad acá a las personas que puedan ir culminando, les comparto las redes sociales tanto de Casas Sin Fronteras. Recuerden que es bien fácil de la manera como lo pueden buscar, Casas Sin Fronteras. En Facebook tienen nuestras redes sociales también de biblioteca. Siempre en las distintas redes sociales, si escriben Biblioteca Centro para Puerto Rico o Centro para Puerto Rico, nos consiguen. Especialmente Facebook, es donde publicamos todos los talleres semanalmente, y ahí pueden ver todos los detalles, el recurso que va a estar ofreciendo el taller, el acceso a Zoom y demás. Así que Biblioteca Centro para Puerto Rico. De igual manera, este taller y todos los otros talleres que se han ofrecido virtualmente, incluyendo el pasado taller que Urania estuvo ofreciendo con nosotros, lo pueden acceder a través de nuestra sección de videos en el Facebook de Biblioteca Centro para Puerto Rico. Van a videos y ahí van a ver todo el playlist completo de los videos. Son abiertos, públicos, incluso si es alguna persona que no tenga Facebook, como nuestra página es pública, pueden entrar a la página y ver los videos y las fotos. Así que eso es muy conveniente. Quería anunciar también los talleres que tenemos para el resto de esta semana y la próxima semana. En el día de hoy tenemos un panel para todos aquellos que sean empresarios, que tengan un negocio propio, o quizás que estén pensando hacerlo o conozcan a alguien. Tenemos un panel de consejos para manejar tu negocio en tiempos de crisis. Así que tenemos expertos en el tema, entre Denise Vázquez, Madeline Colón y Agnes Montes. Así que esto es totalmente libre de costo. Es hoy a las 7 de la noche a través de Zoom y también el Facebook Live de Biblioteca. Ya para el 17 de julio, que esto sería viernes, tenemos un taller también para empresarios para conocer las opciones de financiamiento que ofrece el Latino Economic Development Center. Si están buscando una ayuda económica, pueden acceder a este taller también libre de costo a las 2 de la tarde el 17 de julio. Para la próxima semana regresan nuestros amigos de Casas Sin Fronteras. En esta ocasión va a estar Isabel Rodríguez, que es la danza terapeuta, a cargo del taller virtual Arte y Movimiento. Este es el 20 de julio a las 10 de la mañana. El 21 de julio tenemos un taller también para empresarios, construcción de un negocio resiliente, a cargo de Patricia Rodríguez de Echar Palante, de Banco Popular. También tenemos un taller a cargo de Casas Sin Fronteras con Ángel Graciani, que estuvo dando un taller de musicoterapia hace un tiempo con nosotros y estuvo espectacular. Este se titula Solo entre tú y yo, espacios de autocuidado para adultos. Este es el 23 de julio a las 2 de la tarde. Ya estos son todos los talleres hasta la fecha. Cualquier otro taller que tengamos en agenda los vamos a ir anunciando a través de Facebook y siempre acá en nuestros talleres en vivo. Siempre queremos darle las gracias a nuestro oficiador Pfizer por hacer posible que podamos seguir llevando a cabo estos distintos eventos virtuales a través de nuestra página y de Zoom. Ya esto es todo, al menos de mi parte. Le dejo entonces el espacio a Urania por si va a hacer algún cierre o alguien más quiere compartir su experiencia. Alguien compartió su experiencia en el chat, la voy a leer. Yo le respondí. Yo me dibujé abrazando un árbol junto a un río. Esa fue mi inspiración, ya que me siento bendecida. El árbol representa la vida y yo abrazando la vida, lo cual me parece excelente, ¿no? El abrazar la vida venga como venga, porque a veces la vida puede darnos golpes, ¿verdad? Pero abrazarla como venga. Una nota que le añadí es que el río me recuerda al fluir de la vida, eso mismo, al ir y venir, y lo que pasó, la parte del río que se fue ya pasó, ¿verdad? Y lo que venga, que estamos en el presente ahora mismo, ¿verdad? Pero ese fue el compartir de una compañera. ¿A qué email puedo enviar el arte que creé? No puedo ir a... No tiene que ir a Sabana Hoyo. Al email que yo puse... Lo puedes compartir nuevamente, sí. Van a tener el email de Urania en pantalla. Yo lo pongo en pantalla ahora mismo antes, y cierro con eso. Alguien más compartió, mi experiencia fue una postal, conversación con mi difunto padrastro para reconocer su influencia en mi vida, pero no sé cómo enviarlo. Ese es el email. Lo voy a poner ahora y terminamos con eso. ¿Queda alguna pregunta? ¿No? Para todos aquellos que quieran compartir su experiencia en el taller y haciendo el ejercicio, tienen el email de Urania en pantalla. En la última línea, el último punto es mi email. Donde dice email, ahí lo pueden enviar. Todos aquellos que estén interesados a compartir la experiencia. uraniadom@gmail.com. Urania de mi nombre, Dom del principio de mi apellido, uraniadom@gmail.com. Y con eso cierro. Les agradezco a los que estuvieron por el Zoom y por Facebook su presencia, sus preguntas, sus comentarios y el compartir conmigo lo que pasaron, lo que sintieron, lo que expresaron, lo que pudieron y desearon hacerlo. Se los agradezco. Siempre es lindo para mí entender que hay alguien que quiere compartir sus pensamientos íntimos conmigo. Así que gracias. Y espero poder volver a estar con ustedes en el futuro. Me pueden contactar cualquier cosita. Ahí está mi información de contacto. Gracias por todo. Y gracias a la biblioteca por invitarme. Muchas gracias de parte del Centro para Puerto Rico, la Fundación Sila M. Calderón y de mi parte, a Urania y a Casas Sin Fronteras. Y claro, que siga la colaboración mientras todo esto sea posible. Recuerden los talleres que tenemos con Casas Sin Fronteras la próxima semana. Y recuerden darle like a la página de Biblioteca en Facebook y a la de Casas Sin Fronteras y a los colectivos también. Yo voy a estar publicándolos a través del evento de hoy en Facebook. Y muy importante, todos aquellos que puedan llenen la evaluación, es cortita y es anónima. Lo tienen ahí en el chat y también está a través de Facebook. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy. Y muchas gracias a Urania. A la orden siempre. Gracias por todo. Que tengan buen día.